La manda arriba de Zurda. Primero Paredes antes de Andrada. La búsqueda de Leandro Díaz. El rebote para Godinho. Entra al área. Falta de Pérez Acuña. ¿Dónde? Amarilla. Adentro. Penal. Ya fue la infracción para el jugador más determinante de Rafael en el campeón. Afuera. El agarrón es afuera. Una jugada muy parecida a la que me tocó vivir esa. En Olimpo Huracán, que tanta polémica trajo. El agarrón es un leve toque, pero muy leve toque, en la puerta del área. Por supuesto que Gudiño está entrando a la misma, pero ves que es antes, que es afuera. Entrado. Va Luna, va el 7. ¡Luna! De Atlético de Rafaela, Luna de penal. 34 de la primera parte, arriba la crema sobre Quilmes, que con este resultado desciende a la B Nacional. Valdiego. Andrada alimentando la ilusión cervecera. 1-1 al minuto del segundo tiempo. Debido que perturbó a Hoyos. El tiro libre de Andrada. Gol de Quilmes. 1-1. Aquí está el disparo. Evidentemente se había volcado hacia su lado izquierdo. Hoyos, incluso volando. La pelota fue para el otro lado. Lo agarró a contrapierna. 3. Pelota que viene al área. Benigol marca el círculo central, señoras y señores. Han empatado Atlético de Rafael y Quilmes, y con este resultado la cerveza también desciende a la próxima temporada, la B Nacional. Igualaron en 1, no se le dio a Quilmes, que sufre un nuevo descenso. Rafaela, Sarmiento y Quilmes descendieron de categoría. 1-1 el partido en Santa Fe.